Buenas tardes, bienvenidas a todas las personas que habéis decidido cambiar un ratito de la tarde de verano en la hora en que se puede salir a la calle por un ratazo aquí dentro, en este espacio museístico y expositivo donde el calor abruma. Aprovecho para pedir que de vez en cuando se planteen la posibilidad de poner aire acondicionado aquí, ya que estamos. Y nada, espero que ganéis, que sacáis ganando con este cambio que habéis hecho. Tener a José María Viera en Aracena es siempre un privilegio. Lo es desde el 48 en que nació, tenerlo por aquí, haber sabido de sus etapas juveniles aquí en Aracena, de esos movimientos estudiantiles, esos movimientos de alguna forma culturales que hacía con un grupo de amigos que todavía pervive, se mantiene y que nada, ni el tiempo siquiera será capaz de romper, donde tenemos a varios elementos aquí en esta sala. Es un privilegio haberlo conocido fuera de aquí, haber sabido de sus correrías pictóricas, sus invenciones pictóricas, sus investigaciones y su trabajo encomiable y nunca terminado, porque creo que a él casi había que quitarle los cuadros de en medio porque si no seguía trabajando sobre ello. Es algo con lo que alguna vez he hablado con Chari y además con sus amigos también. La idea de hacer esta exposición aquí este año, después de haber hecho una no hace demasiado tiempo, quiero decir, no hace demasiado tiempo porque aquí hay tantas exposiciones que parece que el tiempo no pasa por ellas, pero sí pasa. Tener esta exposición aquí y dedicarla a sus dibujos y estarcidos me parece una cosa fantástica. Primero porque estamos viendo la parte de atrás del dibujo, el trabajo que se hace previamente, el boceto, la maqueta, el pensamiento, lo que se pretende después. Aquí veis en los distintos tamaños cómo se hacen cada dibujo, cómo ha trabajado en un formato, en otro formato, en una forma de dibujarlo y en una forma de pintarlo, porque es cierto que, como decía su amigo el Kiri en alguno de estos de los textos que ha escrito sobre él, si no se sabe dibujar es muy difícil ser un buen pintor, pero evidentemente con Viera no cabe la menor duda. Él experimentó en un momento dado de su vida el grabado y empezó a hacer cosas en grabada. La verdad es que tiene, ahí tenéis algunas de las muestras del grabado, el martirologio, por ejemplo, que es una de las joyas de las colecciones de José María Viera, pero también probó una cosa que es casi el negativo de ese grabado, que es el estarcido, que es una cosa que se inventó hace 40.000 años en las cuevas de la Patagonia argentina, donde alguien ponía la mano y echaba algo por encima para que quedase grabada. O al revés, después la mano manchada la apoyaba contra la pared, que era el grabado y el estarcido, las dos cosas, ¿no? Casi un negativo una de otra. Desde entonces el estarcido se ha utilizado en muchas facetas, entre otras la faceta reivindicativa de los grafitis, que muchas veces lo que hace es utilizar una plancha, esparcir el spray y conseguir esos dibujos
que durante, sobre todo, las épocas de los fascismos se utilizaron mucho, pero también después como otra cosa. Aquí, con José María Viera, tenemos, creo que hay que tener cuatro actitudes hacia esta exposición y hacia él. Primero, hay que disfrutarla. Acabo de leer un libro de Virginia Woolf en la que decía que no es lo mismo un lector que un estudioso. Quien lee un libro como lector no tiene por qué aprender nada. No, su objetivo no es aprender, pero seguramente aprende. El que lo lee como estudioso, como alguien que va buscando algo, no lo disfruta de la misma manera y lo encuentra de otra forma. Pues con Viera, hoy tenemos que disfrutar. Hay que ver lo que tiene por aquí, lo que hemos puesto por aquí, lo que han puesto sus amigos y sus familiares por aquí y los técnicos del ayuntamiento, del teatro, y valorar ese disfrute. Hay que admirar la capacidad que tiene, la forma de llegarnos de distintas maneras, la forma que ha tenido de diversificar su temática sin salirse exclusivamente de una misma cosa. Y acabo de hablarlo con Fernando. Él dijo que siempre había pintado vanitas, vanitas y vanitas. Vanitas no como vanidad en el sentido de creerse a alguien por encima de los demás, sino la vanitas como la nada, el conocimiento de que uno es lo poco que es decir, nada. Hay que valorar lo que tenemos aquí, hay que admirarlo y sobre todo hay que reconocerlo, reconocer al José María Viera, que ha nacido de estas tierras, pero que ha sabido aprender en otras tierras y que ha sabido traer aquí. Esa persona que era de Aracena y que fuera de aquí era de Aracena, pero que cuando viene aquí parece casi como un extranjero, porque trae tanto conocimiento y tanta capacidad adquirida que es difícil abarcarlo todo con una sola cosa. En su trabajo, él supo reinventar lo clásico, reinventar lo clásico. Si veis muchos de los cuadros, muchas de las figuras que están por aquí, podemos verlas en el barroco, incluso en las esculturas romanas, ¿no? En las esculturas griegas. Esa reinvención de lo clásico lo hace a través de algo que después se puso de moda, que era la deconstrucción. Deconstruía eso para reinventar una nueva forma de hacerlo. Buscaba los espacios para que a través de un surrealismo, de una visión diferente, de una visión descarnada, porque se puede decir descarnada, si no, mirad ahí el retrato ecuestre, reinterpreta el mensaje del clasicismo. Pero todo esto lo hace respetando la técnica, respetándola al máximo. Creo que muy poca gente como él tiene la paciencia de ir midiendo cada pincelada en el cuadro. Solo me queda decir una cosa, la protección de su legado nos corresponde al pueblo, como lo han hecho hasta ahora sus amigos, a los que no puedo olvidar, indudablemente, ni a Lin Rebola, ni a Alquiri, ni a Fernando, ni a Antonio Fernández, ni a ninguno de los amigos que han estado a su alrededor siempre y de los que nunca se ha separado. Y, por supuesto, hay que agradecerle profundamente el cuidado de su legado a Chari. Porque sin ella posiblemente esto no estaría aquí. Y el cariño que tiene cada uno de estos cuadros encima procede exclusivamente del corazón amante de Chari. Gracias, Chari, gracias a todos y os dejo con José María Viera. Pues nada, yo le quiero agradecer a todo el mundo que ha venido con este calor. A todos los amigos, la familia, a todo el mundo y a todas las personas que me han ayudado a montar esta exposición, sus amigos. Y le tengo que agradecer al ayuntamiento y a todos, a mis sobrinos, a mis sobrinas, a todos que han estado aquí conmigo ayudándome. Yo quiero que lo disfrutéis, que sepáis que esto era lo que él hacía siempre, desde que lo conozco, toda la vida. Y no sé qué deciros, porque formaba parte de él, la verdad. Su trabajo, su vida, su todo. Y nada más. Eso le vuelvo a repetir a todos. Muchas gracias a los que están aquí, los que han venido de fuera, por Dios, con este calor. Y eso, que lo disfrutéis. Yo lo espero. Un beso para todos. ¡Mua!
tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecerles su presencia, efectivamente, como ya se ha dicho aquí, en un día tan caluroso, un día que además ha sido difícil para nuestro pueblo, pero que sin duda pues reconfortante que al menos en este ocaso del día pues podamos asistir a un gran acontecimiento artístico, cultural, como es el que se ofrece en esta sala de exposiciones del Teatro Sierra de Aracena. Yo, sobre todo, estoy aquí para dar las gracias, en primer lugar, a Marichari por ese empeño, por esa generosidad de compartir con su pueblo, con el pueblo de José María, su obra, como ya se hizo en la otra exposición y como se hace en esta, que por lo poco que he tenido la ocasión de ver y también por lo que ella me explicó en su momento, pues iba a ser muy diferente a la anterior, porque en esta pues efectivamente vemos un Pepe mucho más íntimo, vemos su taller, vemos la trastienda del artista, y donde reafirmamos una vez más esa gran maestría que tenía, en este caso, en lo que es la técnica del dibujo, que es la base de todo. En ese sentido, pues yo creo que no solo nos acerca al artista, sino también nos acerca a la persona realmente extraordinaria, amigo de sus amigos, y al artista absolutamente inimitable. Cuando vemos una obra de Pepe, vemos perfectamente la posibilidad de atribuírsela, porque fue siempre pues una persona tremendamente fiel a la pintura, a un estilo y a un concepto, cosa que en este mundo tan mercantilizado en el que vivimos pues no es siempre lo más habitual. Por tanto, yo creo que esa honestidad personal y artística está reflejada en esta parte de su obra que se ofrece aquí en Aracena a todo nuestro pueblo y que, como digo, es un gran regalo del que vamos a poder disfrutar en este mes de agosto, en estas semanas que son, por lo demás, semanas donde se sale y donde yo espero que los aracenenses y todos aquellos que nos quieran acompañar en estos días pues tengan la oportunidad y sobre todo aprovechen la oportunidad que se le ofrece para ver la obra de José Viera. Efectivamente, como decía Mario, es una manera de compartir su legado. Uno de los grandes privilegios que tienen los artistas es precisamente el de la eternidad, manifestada en su obra y en la posibilidad de que la misma pueda ser descubierta también por las nuevas generaciones. En ese sentido, pues yo creo que tenemos su familia y su gran familia, sus amigos, por supuesto su gran familia, que es el pueblo de Aracena, pues una deuda con él en el sentido de que tenemos que no solo que conservar esa obra, sino también el hacer la manera más adecuada para que pueda ser disfrutada y para que pueda ser conocida y que pues pueda ser una parte más de ese patrimonio común que compartimos y de una persona de la que nos sentimos tremendamente orgullosos. Por tanto, yo creo que ese es un reto, que en estas exposiciones temporales damos pasos en esa dirección, pero como digo, esto no puede terminar aquí. La persona de José Viera tiene que perdurar no solo en la memoria de Aracena, sino también en la posibilidad de disfrutar esa obra magnífica y absolutamente original y singular en las generaciones presentes y también en las generaciones futuras. Por tanto, como digo,
agradecer a todos su asistencia, agradecer a todos los que han hecho posible y creo que tenemos que seguir sintiéndonos orgullosos de la obra de Pepe, porque es la manera, bueno, pues se decía antes era, no, Pepe es parte de Aracena y su obra también lo es. Por tanto, su legado es un reto y sobre todo un disfrute que tenemos todos, no ya la obligación, sino sobre todo la oportunidad de compartir y disfrutar. Así que mis más sinceras y emocionadas gracias a todos los que lo habéis hecho posible y seguimos trabajando para que su obra se socialice, se comparta, se democratice, en definitiva, para que el legado de José Viera perdure. Muchas gracias. Empecéis a dar la vuelta por aquí y veáis todos los cuadros, aunque muchos los habéis visto ya. Quiero deciros que el folleto de la exposición, que no es un folleto ni es un trístico, y es las dos cosas, es un magnífico regalo. Es un regalo donde, además de los textos de Fernando González de Canales y de Emilio Sáiz de Soto, podéis encontrar el regalo de una pieza de José María Viera, la del cartel. Así que disfrutadlo, guardadlo en casa y empezad a ver esta exposición. Thank you.
Thank you.